Logramos incautar uniformes similares al de la policía, los cuales entendemos que los delincuentes utilizaban para llevar adelante los hechos de entraderas, donde simulando ser funcionarios policiales, burlaban la atención de los, o confundían la atención de los vecinos y de ese modo ingresaban fácilmente. Una vez en el interior, bueno, los reducían, robaban elementos, electrodomésticos, dinero y bueno, todo efecto de valor que pudieran llevarse de la vivienda. Entre ellos los vehículos con los cuales cargaban estos efectos y se daban a la fuga. Tenemos también armamento de grueso calibre, hay municiones de FAL, escopetas, tenemos revólveres, pistolas semiautomáticas, que bueno, tenemos municiones, hay gran cantidad de telefonía celular. Todos estos elementos están puestos a disposición de la justicia para llevar adelante con éxito el fin de la investigación. Esta banda operaba alrededor de hace 3 meses, fueron detectadas por la de Morón como la de Mercedes y así se inició la investigación. También se procedió al secuestro de motos y de vehículos con pedido de secuestro. Creo que la directiva del Ministerio de Seguridad y de la Gobernación es clara. Hemos logrado recuperar de la vía pública gran cantidad de armamento. Sabemos que al quitar estas armas estamos salvando vidas. Así que bueno, las jurisdicciones son muy amplias, como usted bien dijo, por eso trabajan dos direcciones de investigaciones en conjunto con los resultados que están a la vista.